¡Hola a todos hijos de yugi Soy Captor de League 27 y estamos con el capítulo número no, no, no me acuerdo. El capítulo número 21 del tomo número 3 de Yu-Gi-Oh! OCG Structures con el objetivo de camelarse a la hermana de Shoma, Tsukiko va a su casa y bueno, intenta camelársela, ya está, así de simple. <laughs> y las cosas desembocan en un duelo en el que Tsukiko está utilizando un deck que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Masemen, no sé, es un deck basado en temática de parque de atracciones. Y Age, Ageja, que es la hermana mayor de Shoma, está Usando. no me acuerdo tampoco, honestamente. Crono o algo así era. Así que el duelo ya ha comenzado. Vamos a ver quién puede alzarse con la victoria. Vamos a poner la música de Luca. ¿Por qué la música de Luca? Pues porque es Loli. Así que entre Lolis tienen que apoyarse. Venga, le vamos a dar al Enter que estaba encendiendo la luz de la habitación. Ahí estamos. Está. Está el cielo muy nublado y lloviendo, como podemos leer aquí. Así que no se ve muy bien dentro del cuarto. Por eso tengo que encender la luz a las 5 menos cuarto. <laughs> que claro, ahora como grabo los vídeos y se puede ver abajo el clima que hay y la hora que es. <laughs> pues como para ocultar nada, ¿sabes? <laughs> Manda huevos. En fin, venga. Coño, ¿qué estoy haciendo? Soy retraso mental. Esto no era lo que quería abrir. Esto es lo que quiero abrir. Vale, perfecto. Vamos para allá, chavales. Vamos a ver qué nos depara este episodio. A ver, aquí está todo el trabajo que esta gente ha hecho anteriormente. Capítulo 21. Amasement versus Cronodiver. Ahí estamos. Y tenemos como cartas destacadas: una carta más semen el todopoderoso Namba Sanyu Kyu Kibo Hop y el todopoderoso Cronodiver Redan, que tantos traumas da, sobre todo cuando tiene cartas de trampa acopladas como material Etsy. Vamos ya. ¿Cómo continuar al duelo? Pues eso es lo que vas a responderme tú ahora mismo. Vale, en su campo Sukiko tiene la magia de campo de los Amasement. Le quedan 8000 puntos de vida todavía. Y tiene esta trampita que está. No, y tiene este monstruo que está equipado con esa trampa. Supongo, a ver, equipado con Atraso Wonder Wheel. Sí, eh, tiene este monstruo en el campo que está equipado con esta trampa. Vale, y aquí tenemos el campo de aguja. Como podemos ver, le quedan 6600 life points porque recibió un ataque directo. Tiene esta chica, exis con dos materiales. Tiene al Tornado Dragón, que ya no le quedan materiales. Tiene a Redan con cero materiales también. Perfecto, y tiene esta magia continua. Vale, pues venga, a ver cómo sigue la jugada. Activo el segundo efecto de Chronodiver Hack. El ataque de perpetua se incrementa en 300 puntos por cada uno de sus materiales existes. Tiene dos, pues gana 600, de acuerdo. ¡Battleface! ¡Tornado dragón! ¡Destruye a cómica! A chuparla el monstruo. Ataco directo con mis dos cronodivers. ¡Uh, uh! A doler un poco. Ay, pobre, el sufrimiento de una loli es mi sufrimiento. Ya solo le quedan 2.400 puntos. Con esto termino mi turno. El poder de ataque de Perpetua vuelve a la normalidad. Estupendo. Es mi turno. Robo. Aguija un ESA más fuerte. Definitivamente es imparable. Stand-by-face. Activo el primer efecto de Redan. A ver si nos sale una trampa. Oh, no. Ahora le va a robar un poco más de los recuerdos que tiene con Shoma. A ver cuáles. Ah, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vuelve a tener dos materiales? ¿What the fuck? Tiene a más de atracción. Y tiene. Y tiene un monstruo. ¿Cómo coño ha conseguido el segundo material? Si hace un momento tenía no tenía ninguno. Míralo y lo pone. Me cago en tus muertos. Cero materiales. No, ese no es. Este, cero materiales. En fin, vete a saber. A ver. Vale, vamos por aquí. ¡Otra vez, Redan! ¡Me está robando los recuerdos de mi cita con Soma! ¡Ah! ¡No! No puedo. Calma, calma. Ah, coño, quítame, cago en tus muertos. Ah, ah, como una dama, vale, vale. Si quiero restaurar mi impresión. Ah. Si quiero restaurar mi impresión que tiene un más de mí, debo. Joder, es que de verdad, que mal escriben los hijos de. Ah, vale, si quiero. Ahora. Si quiero restaurar la impresión que tiene un Esama de mí, debo actuar como una dama. Ahí. Si quiero restaurar la impresión que tiene un Esama de mí, debo actuar como una dama. Ahí estamos, ahora sí. Main Phase 1: Activa Pot of Greed and Wealth. Ahí estamos. Pot of Greed and Will. en TCG es conocida como Pot of Extravagance. Sí, ya lo sabemos. Si pones la lista de cartas OCG TCG al final del capítulo, no te molestes en ponerlo aquí. Destierro 6 cartas de mi de extra Y Robo dos cartas. Solo tengo a Más Precious Park. Shoma hizo. Este deck no puedo perder tan fácilmente. Arriesgaré todo con este robo. Shoma, dame tu poder. Aquí vamos. Bueno, la trampa no sé si va a servirte de mucho. Gracias, Shoma. O tal vez sí, yo qué sé. Vamos a ver qué hace su Kiko. Coloco dos cartas. Activo una. Ah, es verdad. Puede activar las trampas que coloca en el mismo turno gracias al efecto de la magia de campo. Activo una carta Attraction con el primer efecto de Precious Park con el primer efecto de Amasia Attraction Horror House primera copia se le equipa a Redan. Uh, por aquí. Si el jugador utiliza el segundo efecto de Amase... Si el, si el jugador utiliza el segundo efecto de Amase Attraction Horror House, primera copia, hará que Redan cambie posición de defensa boca abajo. Y entonces no poder usar el efecto de Redan, correcto. Encadenó con el segundo efecto de Redan. Y desacoplo un monstruo y una trampa. Uh, tenía una trampa. F. Devuelve a Precious Park a la parte superior de tu deck. A chuparla. Otra vez volvió a sellar mi robo. ¡Hasta el Enface! ¡Destierro a Redan! Y así, a más de Horror House, no se le equipa a Redan ni es enviada al cementerio. Ahora en tu campo solo hay una carta colocada y el robo de tu deck está sellado. ¿Qué harás ahora, Sukiko? A ver. En este turno activé una carta atracción. Por lo tanto, puedo invocar especialmente un monstruo de mi mano con su primer efecto. ¡Uy, uy, uy! ¡Aparece! ¡A más administrator arlequino! ¿Arlequino? Sí, sí. ¡A más administrator arlequino! Vale. Y también a más Emenda am Ambrasador. Y también a más ambrasador, bufo. Muy bien, pues ala, ahí tienes dos monstruitos más ¿Qué haces con ellos? Activo el primer efecto de buzo Le equipo a Mass Attraction Cyclone Coaster del cementerio a perpetua Y después, con el segundo efecto de bufo Reequipo a Mass Attraction Cyclone Coaster en, en el mismo Entonces activo el segundo efecto de Mass Attraction Cyclone Coaster Y envío a Chrono Diver Hack al cementerio Vale Gracias a mi magia continua procederé a eliminar a tus monstruos Activo el primer efecto de Arlequino Destierro tres cartas de Attraction del cementerio Y destruyo tres monstruos ¡Hostia! ¡Fuegos artificiales espectaculares! ¡Aniquila a todos los monstruos enemigos! ¡A chuparla! Perpetuo Juster y Tornado Dragón serán destruidos! ¡Y tu campo quedará vacío! Pero. Invoco especialmente a Rencorder. Gracias a su segundo efecto. Ren Recorder, vale. Activo el segundo efecto de Arlequino y equipo a más atracción Rapid Racing desde el DEGA Recorder. Al hacer la búsqueda de esa carta desde su deck, sukiko ha barajado su deck. Así que... Así es como se liberó de su robo sellado. Ah, mira, muy buena. Activo el segundo efecto de Mass Attraction Rapid Racing. También te digo que no creo que haya otro turno para sukiko, pero bueno. Activo el segundo efecto de Mass Attraction Rapid Racing. Race, ra, racing. Activo el segundo efecto de Mass Attraction Rapid Racing. Ahora sí. Incremento en uno su nivel y cambia posición de ataque. Pues oh, vale. ¿Qué más? ¡Battleface! A ver, triple ataque, vale, 3600, 5200 en total. O oh, eso debe. Ah, no, coño. Ah, sí, sí, coño. Ah, claro, es que este es un monstruo enemigo. Vale, vale, o sea, 1600 y luego 1600, o sea, 3200. Sí, efectivamente ha bajado en 3200. Termino mi turno. Redan regresa al campo Line Face. Te protegeré a toda costa, Redan. Joder, un poco creepy la frase, ¿no? ¡Es mi turno! Ah, uh, aquí. Al parecer, su título como miembro de los cuatro reyes celestiales no es en vano. No tengo ninguna carta. El ganar o perder lo determinará este robo. ¡Robo! Y el resultado es... Activa una carta attraction en tu robo. Equipo a más en attraction Horror House con su primer efecto al bufo. Planea negar el efecto de mi monstruo con el segundo efecto de además Attraction Horror House. Ahora, en mi de face, activo el primer efecto de Redan. Te robo la carta de la parte superior de tu deck y lo acoplo como un material exis propio. Joder, otra trampa, vete a la mierda. <laughs> Cago en la puta. ¡Redan! ¡Yo es la tercera vez! Pero no ha negado este efecto. No dudaré entonces. Por lo que aún seguimos en el duelo. Activo el segundo efecto de crono a Start Up y la destierro de del cementerio. Acoplo tres monstruos y a Redan como materiales exis. Hostia, se mama, ¿no? Activo el segundo efecto de Redan. Desacoplo una carta mágica y una de trampa. Va a robarme una carta y sellar mi próximo robo. No lo permitiré. Con el segundo efecto de Amasia atracción Horror House, niego el efecto de Redan. Muy bien. Uh, aquí. Sabía que me ibas a detener aquí, pero te hice usar el efecto. Ah. Pero te hice usar el segundo efecto de Horror House. Ah, pero te hice usar el segundo efecto de Horror House. Ahora, invoco normal a Reus y activo su segundo efecto. ¡Ah! La carta que robé fue Reus. ¿Qué robé? Ah, robó. La carta que robó fue Reus. Encadeno con el segundo efecto de Arlequino. Le equipo a más Attraction Rapid Racing a Reus. Aquí. Ah, Aumentaré el nivel de Reus con el segundo efecto de Rapid Racing y evitaré su invocación Exis. Activo el segundo efecto de Reus y añado a Jaster segunda copia a mi mano. Así es como conseguí usar el efecto de Arlequino. Vale. Activo el segundo efecto. Joder, me da la mierda con los nombres: Temp Waller. Activo el segundo efecto de Temp Waller en mi cementerio. Selecciono a Reus. Si Reus vuelve a su mano, Rapid Racing será enviado al cementerio. ¡Encadenó con el segundo efecto de bufo! ¡Vuelve aquí para Rapid Racing en bufo! Ahora dice que usará el efecto de bufo. Ya no le quedan más efectos. ¡Devuelva Reus a mi mano! ¡E invoco especialmente a Tem Waller! ¡Activo ambos efectos! ¡Tributo a Tem Waller! ¡Y destierro a Arlequino! hasta en Face! ¡Arlequino! A chuparla. Activa el segundo efecto de Vessel Ship en el... el Activa el segundo efecto de Vessel Ship en el cementerio. Redon tiene dos materiales exis. Desacoplo uno para activar su efecto. Invocaré especialmente a su monstruo desde el cementerio. No lo permitiré. ¡Uso el segundo efecto de Rapid Racing y cambia Buffa a posición de defensa. Te devuelvo a Vessel Ship del cementerio al deck. El efecto de Vessel Ship ya no funciona. Ha sido negado. Pero también hice que usara el efecto de Rapid Racing. Entonces Sukiko no tiene forma. De defenderse. Qué bonita en esta ilustración. Activo el primer efecto de Reus. Desacoplo el último material de Redan. Amase Atraction. Desacoplo el último efecto. Perdón, me he distraído con ese sonidito que indica que me han hablado en Fever. Fever es una página para contratar actores de doblaje y más cosas, ¿vale? Desacoplo el, Desacoplo el último material de Redan. Amase Atraction Majestic Manage. Manage, no manage, maneje Maneje, que hay ahí tilde Tilde raras Y lo invoco especialmente Ahora, con el primer efecto de crono, Diver Adjuster En mi mano, la invoco también Vale, ok Tiene Tiene un puto cojón De monstruos uno de 1800, esta de 1200, este de 2400, y eso Kiko pues solo tiene a ese, que se lo puede destruir con el de 1200. Y estos dos ataques serían 3200 entre 4200 en total, le quedan 2400. Así que sí, parece que la frase tiene razón. Parece que he perdido. Como esperaba de ti, agueja, eres muy fuerte. Oh, mírala como oculta su rabia, qué monada. ¿Qué le pasa a esta? ¿Está llorando o qué? ¿Puedo hacerte una pregunta, Sukiko? A ver qué le pregunta. ¿Te gusta Soma? <laughs> Ahí estamos. <laughs> Grande aguja. <hat. risa> Me encanta que en los mangas no haya censura de melones. ¿Te gusta Soma? Cuando Soma estuvo animando a Dechan en el torneo por equipos, te veías muy frustrada. <laughs> Mira la cara que ha puesto. <laughs> Incluso hoy estás tratando de cambiar la impresión que tengo de ti. <laughs> A ver, tampoco era lo más imposible del mundo de adivinar, ¿vale? Pero aún así no le quita su mérito. Como diría Nacho, era muy obvio, pero más sorprendido, o algo así. Me ha, des me ha descubierto cómo era de esperarse de agueja. Ese chico no parece estar interesado en el amor, así que. ¿Quieres que te ayude a confesarte a Shoma? Ah, mira, eso estaré bien. ¡Detente, por favor! ¿Qué pasa ahora? Para expresar mis sentimientos, tengo que confesarlos yo misma. ¿Ah? Si no te confiesas por ti misma, no tiene ningún sentido. Oh, bonita frase. Lástima que a día de hoy confesarte por ti mismo sea escribir un WhatsApp. Ya veo. Así es. Lo siento, Sokiko. Lamento haber sido insensible. Muy bien. A ver... Ah, mira, la parejita de oro. Con Reuse Adjuster en, en el... <coughs> ¡Qué necesidad de poner todo interrumpir todo el rato el puto texto con estas frases de mierda entre paréntesis! ¿En qué cojones estaban pensando? ¿En qué momento decidieron ahí en la reunión que tengan antes de empezar a traducir que era buena idea estar interrumpiendo todo el rato el texto con esta puta mierda de segunda copia? ¿Qué más da si la primera o la segunda, coño? Eso ya se dará cuenta el lector. Con Reus y Adjuster en el campo, construyo la red superpuesta. Bueno, yo prefiero llamarlo Barley Network, pero bueno. Tal y como estos dos Cronodivers, espero que tú y Shoma logréis construir una relación en la que se pueden. Uh, espero que tú y Shoma logréis construir una relación en la que podéis tomaros de la mano. ¡Aguija! Oh, qué bonito! Va a invocar a Hop, ¿verdad? Sí. ¡Namba Sanjuku! ¡Kibo Hop! Espera, no, mejor. ¡Exid Shokan! ¡Aragoreo! ¡Namba Sanjuku! ¡Kibo Hop! ¡Y este es el final! ¡Destruya a Bufo en batalla con Redan! Ah, toma por culo. ¡Hop! ¡Ataque directamente! Esperanza. Este es un mensaje de esperanza de Ageja en forma de una invocación Exis. Para que Soma y yo podamos ser pareja. Ageja. Muchas gracias. Ja, yo quería que gritara el nombre del ataque, pero bueno, aún así la escena ha sido emotiva. Ten de regreso: el Dead y el Disco de Duelo. Definitivamente voy a ganar el corazón de Shoma. Lola, carita. Nunca me voy a acostumbrar a esas caras. Estoy segura de ello. Adelante, yo te apoyo. Ageja tiene que ser la única que ve la cara y no se asusta. <laughs> Muchas gracias por lo de hoy. Bueno, debo irme. Y se va. Efectivamente. Si no te confiesas por ti misma, no tiene ningún sentido. Sí. Tiene toda la razón. Me sorprendió. Por un momento creí que estaba hablando de mí. Curo no senpai. Kurono, eso es como Crono, ¿no? Solo que está escrito estaría escrito en, en katakana. Crono, Kurono. Bueno, eh, este se parece a Redan, por eso ha dicho que iba a protegerlo a toda costa, porque se parece a Red, porque se parece al novio. Bueno, al novio, el chico que le gusta. Pero a estos dos no. Este, puede ser. Redan tiene el pelo blanco, este parece que lo tiene blanco o, o de algún color claro como rubio, no lo sé. Bueno, tiene sentido. También te digo que este es más guapo que el gerente de la tienda. <laughs> Lo siento, gerente, pero en vez de cuidar tanto los músculos, debiste cuidar un poco más el cabello. ¡Clic! ¡Ring, ring! ¡Ah! Hola, Corono. Soy Agueja. Sé que es repentino, pero ¿te gustaría ir al parque de atracciones conmigo? A ver, chicos, somos sinceros. Ageja está buenísima y tiene unas tetas impresionantes. Tiene que ser subnormal, ¿ok? <laughs> para decirle que no. Así que no estoy nada preocupado por ageja. Vamos al parque de atracciones. ¡Sí! Y aquí tenemos la lista de cartas del OCG al TCG. Ahí estamos. Nada más, nada más. Con esto, chicos, despedimos el episodio. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. A mí, desde luego, me ha encantado el capítulo. Creo que actualmente ya no hay más capítulos todavía traducidos al español. Creo, tendría que confirmar mirando el Facebook de Dark No Fansub. Si la semana que viene, este, mar este martes, no se ha publicado el siguiente capítulo, pues lamentablemente no, no podré traerlo al canal. Así que. Pero bueno, en cuanto el episodio esté disponible, en el siguiente martes lo traeré. Venga, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.